12 y 23 minutos en este tiempo en Gran Canal en la Onda. Volvemos a recibir nuestros estudios. Y digo volvemos Porque esto ya se está convirtiendo En una especie de consulta Un poco extendida en el tiempo Al escritor y psicólogo Rafael Santandreu ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafael Muy buenos días Es que ya nos hemos visto Unas cuantas veces, ¿no? Sí, sí Un placer siempre sí, estar aquí Sí, sí Lo mismo digo Y yo, yo lo agradezco Que es bastante curioso Además con alguien Que eh, digamos que tiene una carrera Sobre todo eh, Que se ha convertido En una carrera literaria Tan... Eh, tan... Eh, o editorial, más bien, ¿no? Porque sí. no, es, no es literatura no. En sí mismo, ¿no? Pero una, una carrera editorial Tan Exitosa, eh, pues que venga tanto una relación tan grande, no con este programa, sino con Gran Canaria, ¿no? Sí, porque, bueno, todo empezó porque, sabes, yo soy muy amigo de, de la asociación Síndrome Down, ¿Mm? de los síndromes Down en general y la asociación Síndrome Down Canarias en particular. Entonces, pues vengo mucho para, para apoyarles, hacer algún acto con ellos. Y entonces, eh, punto número uno. Segundo, es que me encanta las Canarias, hace el clima perfecto. Y el clima es muy importante también para la salud mental. Entonces, ¿Hombre? el sol, la luz, entonces me encanta estar aquí. Pues sí, de hecho, como primer mensaje para aquellos canarios porque todos tenemos problemas al fin y al cabo, ¿no? Sí. Pero que andan así un poco con la cabeza agacha. Eh, eh, el autor de Nada es tan terrible, ¿no? Eh, podría decirles, mmm, tengan en cuenta que nosotros los canarios partimos con un bonus de felicidad que nos llega por el tiempo, todo se ha dicho, aunque luego sí. eh, haya es gente verdad. que le cuesta consolarse, ¿no? Es verdad, es verdad. Mira, hay algunos estudios, que además citaré en mi próximo libro, uh -huh. que relacionan, eh, fíjate qué cosa más curiosa, de tomar el sol y la luz solar con... Eh, la serotonina, la noradrenalina, eh, la dopamina y esas sustancias de la felicidad. Entonces es importante poder tomar el sol, especialmente en estas latitudes todavía mejor, 10 minutos, 20 minutos al día ¿eh? y sin protección. Luego sí que hay que ponerse protección, pero los primeros 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos, no, porque la síntesis de vitamina D, que es fundamental para el sistema nervioso y otros muchos sistemas, se, la vitamina D prácticamente solo se produce. En cantidades, eh, las cantidades necesarias a través de la exposición solar, por lo tanto a tomar el sol, vale. Pues primera, primera lección. No sé si algún dermatólogo va a decir qué está diciendo este lo, de sin lo, protección, ¿no? Sí, lo, diez lo... minutos lo, lo, lo consideramos como que se puede. sí, 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 absolutamente. Sí. Incluso te diré que esa exposición solar, durante, muy limitada, eh, fíjate que máximo 20 minutos. Eh, Despuestas de tapar, absolutamente. Tapar con ropa, tapar con protección solar, como lo que quieres. Incluso esa exposición es anticancerígena, antimelanoma. O sea, todo lo contrario de lo que produce una exposición en la que te quemas. La exposición en la que te quemas produce cáncer. La exposición donde, te quemas, donde no te quemas previene el cáncer. Eso actualmente hay muchísimos estudios y el máximo exponente en vitamina C mundial, que es el doctor Michael Hollick, estadounidense. Lo explica en un libro maravilloso que se llama eh, The Vitamin, no está traducido todavía en español, The Vitamin D Solution. Ajá. Pues cosas que vamos aprendiendo sobre nuestro amigo el sol, que efectivamente por suerte en Canarias lo tenemos ahí bastante presente en muchas ocasiones.